Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a esta asamblea ordinaria de informes. Se están integrando más compañeros en el auditorio, que también hemos colocado algunos anuncios por guardar la sana distancia, pero me informa nuestro compañero Humberto Medrano que tenemos 23 miembros del Comité Central y comisiones autónomas respectivamente. Hay 142 representantes de la Comisión de Trabajo. Tenemos 11 subcomités de las divisiones foráneas. Por lo tanto, existe con ello quórum legal estatutario para llevar a cabo los trabajos de nuestra Asamblea General. Entonces pasaríamos a pedirles a los compañeros que están en los pasillos, se coloquen en sus lugares. Vamos a dar inicio a los trabajos de nuestra Asamblea General. Dice así: Sindicato Mexicano de Electricistas, registro número 760, integrado por trabajadores de la industria eléctrica. Oficio circular número 25.144. Asunto: se convoca a la Asamblea General Ordinaria de Informes, a los subcomités de las divisiones foráneas, a la Comisión de Trabajo y a todos los miembros activos salud por medio de la presente y en cumplimiento con los artículos 11, fracción primera, 12, fracción primera, 15 y 64, fracción quinta de nuestros estatutos vigentes. Nos permitimos convocar a la Asamblea General Ordinaria de Informes para el próximo jueves 14 de julio del 2022 a las 17 horas en el Auditorio Ernesto Velasco Torres, ubicado en Avenida Insurgentes, número 98, Colonia Tabacalera, de esta ciudad, bajo la siguiente orden del día. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, honores a nuestro estandarte sindical. Punto número 3, informe del C. Martínez Parza Flores, secretario general. Punto número 4, lista de asistencia. Fraternalmente por el derecho y la justicia del trabajador, Ciudad de México, a 11 de julio del 2022. Firma un servidor, Martínez Parza Flores, secretario general. Firma José Fernando Muñoz Ponce, secretario del Interior. Recuerdo que es una asamblea estatutaria de informes. Por tanto, un servidor va a llevar los trabajos para presidir la asamblea. ¿Están de acuerdo en ratificar la orden del día? Sírvanse manifestarlo, compañeras y compañeros. Gracias. Antes de iniciar los trabajos de nuestra asamblea, quiero pedirles a todos que nos descubramos la cabeza, mantenernos descubierto durante todo el tiempo que dure la asamblea. Vamos a llevar a cabo nuestro obituario. Tenemos decesos que sacuden nuestra organización porque están vinculados directamente a la lucha de resistencia durante todos estos años. Y lamentamos lo sucedido hace unos días de nuestro compañero Gerardo Abelar Flores, quien era el secretario de actas de acuerdos de nuestro glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchos de los que lo conocimos en el trabajo, representante, suplente, propietario, fue legislador del contrato colectivo de trabajo, representante propietario principal, siempre luchando por defender a los trabajadores, por hacer valer nuestro contrato colectivo de trabajo. Después llegó al Comité Central, el último cargo que ocupó fue secretario de Actas de Acuerdos. La última jornada que hizo a nivel general fue que todos los jubilados actualizaran sus cartas designatarias tripartitas, como siempre lo conocimos. Y la sorpresa en la convocatoria es que más de 10.400 compañeros jubilados vinieron a la convocatoria que hizo nuestro compañero Gerardo Abelar Flores. Que descanse en paz nuestro compañero Gerardo Abelar Flores.
Y hemos recibido una noticia que también es muy lamentable para nuestro movimiento, la pérdida irreparable del joven compañero nuestro Jordi Miguel Márquez Santos, compañero en activo, hijo de nuestro compañero Miguel Márquez Ríos, que todos conocemos la trayectoria de Miguel desde el proceso. Yo lo conocí desde en divisiones, él era subsecretario general de la división de Necaxa, después vino al comité central de prosecretario de divisiones, se vino el conflicto, estuvo en huelga de hambre varios días, después fue encarcelado por el gobierno usurpador de Felipe Calderón Hinojosa. Su hijo, que lamentablemente el día de ayer perdió la vida, siempre estuvo con nosotros y acompañando a Miguel en todo el tiempo. Lamentablemente esta pérdida irreparable nos mueve a todos y no nos resta más que desde aquí, los que estamos para seguir luchando, le enviamos un fraterno saludo a Miguel Márquez, a sus familiares, compañeros y amigos, por esta pérdida irreparable de Jordi Miguel Márquez Santos. Que descanse en paz nuestro compañero. Hoy nos informan del deceso también de una compañera que eran de las que estaban en el estatuto como socios comisionados, que dejaron de serlo, ahora son miembros activos del sindicato, una compañera de la división de Cuernavaca, Violeta López Bustos, siempre muy activa en las actividades de la NUE allá en la división Cuernavaca, en todas las convocatorias venía muy activa con nosotros, siempre luchando por defender nuestra organización sindical. El día de hoy lamentablemente perdió la vida, que descanse en paz. Desde aquí abrazamos a sus familiares, compañeros y amigos, desde este gran sindicato mexicano de electricistas. Descanse en paz nuestra compañera Violeta López Bustos. También vamos a mencionar a compañeros jubilados que han estado apoyándonos de manera moral, de manera económica y que lamentablemente se nos han adelantado. Es el caso del compañero Víctor Rocha Orizaba, jubilado, Porfirio Maya Villegas, jubilado, Celso Enrique Nieto y Rodríguez, jubilado, Juan Vázquez Rojas, jubilado, Policarpio Pablo Felipe Pérez, jubilado, Nicolás Estrada Miranda, jubilado, Anastasio Crisósforo Guzmán López, jubilado, Apolonio Morales de la Rosa, jubilado, Alejandro Octavio Bernabé Paredes, jubilado, y los que nombre esta honorable asamblea para que podamos guardar un minuto de silencio en memoria de nuestras compañeras y compañeros que lamentablemente han perdido la vida. Que descansen en paz nuestras compañeras y compañeros de este gran sindicato mexicano de electricistas y brindémosles un fuerte aplauso.
Muchas gracias, compañeras y compañeros. Bien, vamos a dar inicio con el punto número uno, que es lista de asistencia. Le voy a pedir a nuestro compañero Humberto Medrano que haga el pase de lista. Sí, buenas tardes, compañeras y compañeros. Usamos el pase de lista. Almacenes y suministros, José Alberto Olivares Pastén, José Tomás Chavarría Valverde, Archivo y Correspondencia, América García Franco, Cables Subterráneos, Instalación y Mantenimiento, Benigno Gutiérrez Islas, José Antonio Soria Osornio, Oscar Rubén Cacique Fuentes, Eustaquio Hernández Romero, Cables Subterráneos Operación, Eymar Silva Reyes, Cables Taller, Sergio Ortega Ramírez, Leopoldo Gutiérrez Cornejo, Turbogás, Gabriel Martín Cureño Flores, Conexiones y Medidores Instaladores, Gerardo Sandoval Montoya, José Feliciano Pérez Orduña, Juan Andrés Barrios Vázquez, Conexiones y Medidores Oficinas, Rafael Luque Morán, Consumidores Cobranzas, Gilberto Burgos Martínez, Ariel Zamora Lascano, Cobranzas Recuperación de Adeudos, Juan Eduardo Núñez Carbonel, Tomadores de Lectura en Sucursal, Leopoldo Alberto Ramírez Ochoa, Consumidores Contratos, Osvaldo Tapia Valdivia, Tabuladoras, María Rosario Martínez Belmont, María Adriana Alcalá Aguilar, Nóminas, Sandy Claudia Pérez Gómez, Dibujo, Roberto Morales Hernández, Distribución Foráneo, Carlos Valencia Velasco, Carlos Curiel Espinosa, Sergio Campo Gutiérrez, Edgar Suárez Papadilla, Ricardo Rodríguez Sosa, Carlos Román Perea Santos, Grupo 19-1, Humberto Tomás Miral Río Ayala, Analistas, Alejandro Domínguez Pacheco, Ayudantes Técnicos, Viviana Aguirre Galicia, Ayudantes Técnicos en Seguridad y Capacitación, Luis Mario González Medina, Construcción Civil, Guillermo Mayén González, Hugo Israel Pérez Espino, Adrián de Jesús Martínez Simón, Abel Salvador Jiménez Rosas, Nazario Antonio Nava, Electrificación Aérea, Juan Ríos Marín, Jesús Guerrero Pérez, Estructuras, Ludín León Soto Guevara, Luis Adalberto Gutiérrez Hernández, Líneas de Transmisión, Justo Miranda Vera, León Eliazar Hernández Pérez, Mantenimiento Civil, Armando Romero Hernández, José Gustavo Velázquez Sánchez, Mantenimiento de Equipo, René Talavera García, Máquinas y Herramientas, Miguel Ángel García Lavaley, Recursos Materiales, Elisa Núñez López, Amada Martínez Arizmendi, Obras Mecánicas, Mauricio Colín Toledo, Operación y Control de Equipo, Juan Manuel Cedillo Sánchez, Jaime Roa Fonseca, Construcción Personal, Carla Gloria Jiménez Acosta, Sistematización, Angélica Ruelas Herrera, Obras Eléctricas, Jorge Israel Lovera Castañeda, Gustavo Ignacio Gavino Mendoza, César Alejandro Juan, Vigilancia, José Manuel González Sostenes, Ignacio Velázquez Hernández, Grupo de Contadores y Abogados, Etelberto Cruz Vázquez, Grupo de Ingenieros, Pipino Cueva Velázquez, Marco Polo Núñez López, Ramón Oliva de la Rosa, Secretarias, María Guadalupe Vázquez Guzmán, Laboratorio José Manuel Vázquez Fuentes, Líneas Aéreas Alejandro Vázquez Jerónimo, Edwin Cruz Hernández, Joel Pineda Hernández, Arturo del Razo Reséndiz, José Castillo Bravo, Mantenimiento Eléctrico Roberto Ordóñez Silva, Guillermo Membrillo Rodríguez, Mantenimiento Mecánico Joseph Donovan Corona Pineda, Taller Mecánico Luis Maya Molina, Medidores Pruebas Víctor Hugo Ugalde Torres, Medidores Taller Domingo Ledesma Velázquez, Obras Eléctricas de Distribución Joel Pacheco Adriano, Raimundo Segovia Pérez, Rubén Bastida Rodríguez, Martín Villegas Díaz, Oficinistas Varios, Eduardo Salvador Espinosa, Silvia Guadalupe Gutiérrez Morales, Operación Redes Pruebas, José Amauri Campos Jiménez, Operación Redes Quejas, Juan Palacios Villavicencio, Subestaciones Arcadio Velázquez Alendar, Oscar Raimundo Villeda Pérez, Programa Habitacional Personal, Víctor Rosas Velázquez, Cadeneros Topografía, Andrique Emilio Ramírez Fragoso, Estimadores, Francisco Javier Ortiz Lona, Intendencia Antonio Navarro Rodríguez, Luis Vidal Gutiérrez Calzada, Agencias Foráneas, José Manuel Carmona Gómez, Martín Calzadilla Velázquez, Alberto Ramírez Sánchez, José Horacio Benítez López, Aquileo Cortés Castillo, Vicente Vázquez Ramírez, Conexiones Foráneo, Francisco Guzmán Piña, Inspección, Adalberto Martínez Ramírez, Taller Automotriz, Guillermo Ramírez Matu, Bruno Jaime Arroyo López, Transportes, Israel Martínez Vilchis, Enrique Aurelio López Rivera, Taller Eléctrico, Andrés Licona Zampayo, Telecomunicaciones, Mauro Florencio Almeraya Castillo, Tesorería Cajas y Oficinas, Carmen Edelia Valdés Romero, Tienda de Consumo, Rocío de la Rosa Rojas,
Transmisión Líneas, Francisco Escorcia Hernández, Salmén Martínez Oliver, Néstor Flores Vergara, Alejandro Pérez López, José Rubén Quiroz Martínez, Fernando Montes de Oca Uribe, Miguel Moreno Díaz. Grupo de jubilados, José de la Cruz Dávila, Marta Pérez Aguirre, Víctor Manuel Heredia Estrada, Rodolfo Pérez Pineda, Mario Miguel Quiñones Godínez, Martín Oscar Magariño Luébano, José Luis Loza Castañón, Gregorio Ernesto Paredes Gómez, Rafael Díaz Holguín, José Reginaldo Zenobio Hernández, Celestino Cruz Ángeles, Alberto González Bárcenas, Fidel Cruz Martínez, Constantino Javier Quintanar López, Miguel Ángel Moreno Benítez, Francisco Cordero Serrano, Ángel Gustavo Ortiz García, Regino Quiroz Martínez, Ricardo Bernal Miranda, Raúl Mendoza Cano, Manuel Espinosa Oliver, Norberto Sarabia Castruita, Felipe Ceballos Urbina, Enrique Esteban Terán Lagunas, Sergio Gabriel Martínez Belmont, Marcelino Jorge Martínez Méndez, Eulalio Morales de la Rosa, Rogelio Jorge Olivares Herrera, José Roberto Mosco Aguiñiga, Ángel Fernández Casas, Ernesto Zavala Casani, Ignacio Núñez Arellano, Ernesto Brambila Raigosa, Andrés Servín Retana, Lauro López García, Sergio Cordero Serrano, Juan Galicia Castañeda, Joaquina Isabel Manzano Rendón, Rubén Martínez Jiménez, Gonzalo Cortés Beltrán, Francisco Débora Ortega, Daniel Beltrán Rosas, Víctor Ruiz Reyes, Gregorio Muñoz Sánchez, Arturo Ramírez Mendoza, Alejandro Uribe Salcedo, Carlos Rodríguez Solís, Daniel García Rubio, Francisco Javier García Rubio, José Jesús Reséndiz García, Armando Pérez Rey, Amado Óscar Jiménez Sánchez, Artemio Sampaio Viveros, Emilio Trejo González, Alfredo Pérez Salazar, Arturo Ávila González, Raúl González Batres, Enrique de Jesús Gutiérrez Guevara, Manuel Antonio García Mauleón, Ignacio Trejo Martínez, Florencio González Sandoval, José Pablo Aldana Hernández, Carlos Jiménez Ramírez, Felipe Fuentes Islas, José Javier Camarillo Arroyo, Efrén Mario Guzmán González, Juan Manuel Gutiérrez Flores, Juan Tomás Martínez Valencia, Juan Carlos Cosío Ballesteros, Francisco Javier Barragán Guerra, Guillermo Valdés Quevedo, Antonio Atlitle, Mario Jiménez Cabello, Roberto Olvera Rosas, Valente Torres Guerra, Irma Galán Nava, Javier Zarco Espíndola, Juan Ríos Miranda, Miguel Esquivel Nájera, Joel Aguilar Ramírez, Enrique Martínez Pineda, Alejandro Uvilla de la Cruz, Carlos Ramos, María Esther Galán Nava, Joaquín Santana Rosas, Floriberto Zenón Cortés, Benjamín Posadas Juárez, Ángel Fuentes García, Esteban Eslava Uribe, Narciso Andrés Palma Pineda, Pascual José Romero Ramírez, Juan Razo Monsalvo, Miguel Ángel, Miguel Sánchez Ortega, Raúl Jordán Garza, Roberto Basurto Sánchez, David Castillo Rosas, Rafael Nicolás Tufiño Castillo, Ángel López Cruz, Jesús Varas Martínez, Sergio Olivares Hernández, Elvira Almazán Molina. Subcomités divisionales, Alameda, Salvador González Vargas, Cuernavaca, Jorge Solórzano Flores, El Oro, Jesús Bastida Fuentes, Juan Do, Adrián Barrera Almaraz, Lechería, Arturo Vázquez Hernández, Necaxa, Román Olvera García, Pachuca, Emilio Osorio Moctezuma, San Ildefonso Arturo Monroy Nolasco, Temascaltepec, Alfredo Mendiola Martínez, Tepustepec, Antonio Retana Velázquez y Toluca, José Luis Castillo García. He concluido con la lista, secretario general. Gracias, compañero Humberto Medrano. Vamos a pasar al segundo punto, que es honores a nuestro estandarte sindical. Les pido a todos nos pongamos de pie. Y en esta ocasión quiero dar la bienvenida y hacer un amplio reconocimiento a un tenor lírico que ya lo han de haber escuchado ahorita con el piano. Ese piano lo recuperamos, estaba abandonado ahí en la Escuela Técnica de Lisboa. Cuando fuimos a hacer una supervisión, resulta que el piano tenía libros, basura, ni se veía. Y ya lo recuperamos, lo mandamos a arreglar con el compañero Fernando Muñoz del Interior. Y resulta que esa marca de piano solamente hay 3 en el mundo. Y el SME tiene 1, compañeros. Nos debemos sentir orgullosos también de que el SME tiene la parte, además del trabajo, la cultura, el arte. Y hoy pues nos ha hecho el honor el tenor lírico Noé Moreno González,
de venir a deleitarnos con unas melodías y le hemos pedido que sea tan amable y en que pueda conducir los honores al estandarte, amenizando, cantando más bien las letras de las estrofas de nuestro himno del Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias al tenor lírico, les pido que le brindemos un aplauso, Noé Moreno González, por haber aceptado esta invitación con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Adelante, cabina. Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Viva! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! Muchas gracias al tenor lírico Noé Moreno González por haber aceptado esta invitación de amenizar nuestra asamblea y amenizar también las estrofas de nuestro himno de nuestra organización sindical. Antes de pasar al punto número 3, que es informe de un servidor, quiero pedirles a esta honorable asamblea su autorización para poder hacer mención de invitados especiales que están aquí acompañando nuestra asamblea y también de invitados especiales que quieren dar un mensaje a nuestra organización sindical. ¿Están de acuerdo, compañeras y compañeros, que llevemos a cabo? Perfecto. Te voy a pedir a mi compañero Fernando Amezcua Castillo, pro del servicio médico, que va a hacer en este momento uso de la voz para poder presentar a las personalidades que están con nosotros. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. En esta fecha, normalmente tenemos nuestra asamblea de informes y en esta asamblea hacemos la invitación cordial a todas y cada una de las organizaciones que nos han acompañado, no solamente ahorita,
sino desde antes, pero principalmente en este movimiento de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Se encuentra con nosotros de la Coordinadora Nacional de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, la profesora María Teresa de Jesús Acosta López. Bienvenida. El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores en Investigación en Ciencias de la Salud, Alejandro Valdés Cruz. Bienvenido. El secretario general de la sección 18 de Michoacán de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Gamaliel Guzmán Cruz. Se encuentra también con nosotros de la Comisión Internacional de Movimientos de Izquierda Socialista del Partido del Socialismo y la Libertad de Brasil, Juan Gabriel Medeiros de Sousa Ponte. Bienvenido. De Relaciones Externas de la Sección 9 Democrática de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se encuentra con nosotros la profesora Rosa Isela Carrasco Santos. Bienvenida. De la Coordinadora Nacional de la Coordinación Nacional de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, se encuentra con nosotros nuestro compañero Juan Carlos Escalante Aguilar. Bienvenido. También, con mucho gusto, presentar a la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, Subnotimex, Adriana Urrea Torres. Bienvenida, compañera. No estás sola. El comisionado del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, José Luis Telles Ortega. También de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, se encuentra con nosotros nuestro compañero Roberto Fernández Olvera. Bienvenido, compañero. También de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, se encuentra con nosotros nuestra compañera Adriana León Torrijos. También, con mucho gusto, presentamos a ustedes un gran hombre, luchador, desde ese entonces, del Comité 68 Pro Libertades Democráticas, nuestro compañero Félix Hernández Gamundi. Bienvenido. Vamos a pedirle a nuestro compañero Juan Carlos Escalante Aguilar de la NUE que dirija un mensaje a esta asamblea. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Reciban un cordial saludo de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica a esta Asamblea General Ordinaria de Informe de Labores, esperando desde luego que lo que nuestro compañero secretario general informe sirva en el propósito de resolver un conflicto que ya va para 13 años y que es fundamental la reinserción laboral en un esquema que ha venido proponiendo el Sindicato Mexicano de Electricistas. En tal sentido,
la Asamblea Nacional de Usuarios reafirma el compromiso de luchar mano a mano, brazo a brazo, con esta histórica resistencia agrupada en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Quiero al mismo tiempo, y aprovechando el espacio, refrendar por parte de la Asamblea las luchas que en este momento se están presentando y que tienen entre quienes se encuentran aquí presentes a importantes sindicatos que mantienen ya durante hace un buen tiempo estas luchas. Saludamos y deseamos triunfo y éxito a la huelga de nuestros compañeros de Subnotimex. Lo hacemos y refrendamos nuestra solidaridad y nuestra participación con el plantón que mantiene el Magisterio Democrático organizado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y particularmente nuestros compañeros de la sección 18 de Michoacán, que también aquí está la NUE para respaldarlos. En tal sentido, hoy desde luego esta asamblea tendrá muy claro que la lucha que estamos desarrollando enfrenta desde luego un gobierno que ha mostrado una cara de continuidad neoliberal, que atiende pero no resuelve y que en todos los casos ha venido planteando, incluso para la Asamblea Nacional de Usuarios, la revisión de los acuerdos que hemos venido manteniendo con el gobierno federal y que eso viene implicando que pretenden nuevos acuerdos y nuevas negociaciones. Y nos parece fundamental desde este espacio señalar que la NUE está planteando el respeto a los acuerdos históricos que se tienen con el gobierno federal para arribar a la solución de nuestro conflicto, alcanzar la victoria en el terreno del borrón y cuenta nueva y seguir empujando la lucha porque este sector estratégico para el país sea de los mexicanos y sirva a los mexicanos. Vaya pues un saludo a esta importante asamblea del Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, compañero Juan Carlos. También de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, se encuentra con nosotros el compañero Juan Carlos Hernández López, o Lepe, perdón. Bienvenido, compañero. Enseguida le vamos a pedir a nuestro compañero comisionado del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, José Luis Tellez Ortega, nos brinde un mensaje. Por favor. Compañeras y compañeros, muy buenas tardes. Compañeros del Comité Ejecutivo, Martín, muy buenas tardes. Es un honor y es un placer estar aquí con nuestros compañeros de lucha, un sindicato hermano a lo largo de tantas y tantas décadas. Hoy como nunca, compañeros, compañeras, si alguien duda de la importancia de la unidad de las luchas de los trabajadores, ha quedado demostrado más que claramente. Es el caso de nuestros compañeros y nuestras compañeras de Subnotimex, que a más de 2 años, a casi 900 días de huelga, aún su conflicto sigue vigente. Y no es porque los trabajadores no quieran negociar, no es porque los trabajadores no tengan propuesta. Propuesta tiene Subnotimex, como propuestas ha tenido el ESME. De igual forma, el STRM, que casualmente es propiedad del hombre más rico de este país y ha llegado a ser uno de los hombres más ricos del mundo precisamente por ser dueño de Teléfonos de México.
Recordemos que Teléfonos de México hasta hace unos años era propiedad del Estado y las ganancias se quedaban ahí. Hoy que Teléfonos de México es propiedad privada que ha generado enormes, cuantiosas, impensables fortunas, a los trabajadores se nos violenta el contrato y pareciera que es la medida de todo lo que estos señores saben hacer. En todas y cada una de las empresas que ha comprado Carlos Slim, siempre ha sido la misma fórmula: reducir el contrato a los mínimos, despedir trabajadores y, en su caso, desaparecer a la propia empresa. De las más de 1,000 empresas que tienen en México, solamente las que tienen contrato colectivo con el STRM se mantienen vigentes. El único sindicato que se ha interpuesto entre la intentona de Carlos Slim de desaparecer al contrato, a su contrato, es el sindicato de telefonistas. Estamos, compañeros, en la segunda etapa de resistencia, de defensa, de lucha por mantener las condiciones que tiene nuestro contrato. Seguimos peleando por una jubilación digna. Cuando fue privatizada la empresa, Carlos Slim sabía perfectamente qué compromisos tenía, pero igualmente sabía el gran negocio que era Teléfonos de México. En los últimos años lo que ha hecho es quitar parte por parte de la empresa, donde no está el STRM, y esta gran cantidad de dinero que está llegando no se está invirtiendo en la telefonía, en las telecomunicaciones. Aquellas zonas que no tenían internet siguen en esas circunstancias. Las ciudades, las colonias pobres siguen con un servicio que dista mucho de ser el óptimo. Sin embargo, aquellas zonas de alto poder económico, la situación es diferente. Se nos quiere achacar a los trabajadores de la situación de la empresa, porque tal parece que cuando un trabajador, un sindicato, aspira, lucha por tener condiciones dignas de vida, está atentando contra la empresa. De ninguna manera. Es la historia del SME, que lo único que tuvo, muy lejos de los que decían que eran privilegiados, y lo subrayamos, ustedes jamás fueron trabajadores privilegiados, fueron trabajadores con condiciones dignas que lo alcanzaron día con día su trabajo, con su esfuerzo, con su sudor y con las luchas sindicales que hasta el momento heroicamente, combativamente mantiene el SME. El STRM les da su más amplia solidaridad, el más amplio de los apoyos e igualmente, compañeros, nos parece que hoy, como nunca, la solidaridad debe de ser en todos los sentidos. El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana mantendrá la lucha por eso que ustedes están luchando, por condiciones dignas para el pueblo trabajador. Tenemos la plena certeza que la lucha de los trabajadores electricistas, periodistas, desde luego los telefonistas y de todas las áreas, se culminará con la lucha, porque precisamente para eso se inventaron los sindicatos, para tener condiciones de vida digna. ¡Viva el SME! ¡Viva! ¡Viva las luchas de los trabajadores! ¡Viva! ¡Viva las luchas de los trabajadores! ¡Viva! Hasta la victoria, compañeros. Muchas gracias. Le voy a pedir ahora a la compañera secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, Adriana Urrea Torres, que brinde un mensaje a esta asamblea. Adelante, compañera, muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias. Saludo con mucho gusto a este comité seccional del SME, a nuestro querido compañero Martín, a todos los compañeros representantes de la nueva central y, por supuesto, a todos mis compañeros representantes de otras organizaciones. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, porque
Híjole, la verdad es que nos dan a nosotros en la huelga, son un punto de referencia muy importante. Ustedes saben bien que nosotros llevamos una huelga muy larga. Somos de un organismo público de gobierno, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Hoy cumplimos 875 días de huelga, 2 años, casi 5 meses. Ustedes saben bien lo que significa enfrentar al Estado, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y desafortunadamente nos tocó un gobierno que, a diferencia de los otros, decía que iba a apoyar a la clase trabajadora, decía que se iban a respetar los derechos de las y los trabajadores, y parece que ese compromiso se le olvidó, y parece que se le olvidó la lealtad hacia la clase trabajadora, porque sabemos que este presidente es de lealtades, pero no para quienes les dieron su voto, como muchos de nosotros lo hicimos. Hoy les quiero contar, la Secretaría de Gobernación nos ha hecho un planteamiento para resolver la huelga. Ellos reconocen que ya no tienen diálogo con la dirección de Notimex, que ya ni les responden las llamadas ni los mensajes. Y entonces, para poder terminar la huelga, nos piden que nosotros presentemos nuestra propuesta de liquidación, que seamos nosotros los que nos demos el tiro de gracia. De lo contrario, esta huelga se alargará por el resto del sexenio, e incluso tuvieron el cinismo de decirnos que no quieren vernos en 12 o 13 años regresando sin que nuestro problema se resuelva. Por eso es que para nosotros, esta lucha que ustedes han llevado todos estos años y que nos ha tocado conocer más de cerca en estos 2 años y medio, es inspiradora. Por supuesto, nuestros compañeros, mis compañeros de huelga, dijeron que ni siquiera se va a pensar en ese planteamiento, que si tenemos que llegar al cierre del sexenio lo vamos a hacer, que si tenemos que llegar a donde sea necesario, no vamos a vender nuestro movimiento y no vamos a permitir que pasen por encima de nosotros. Por eso quiero decirles y quiero invitarlos a que el próximo 8 de agosto, que es cuando cumplimos 900 días de huelga, se puedan sumar a nuestra movilización que estaremos haciendo. Les estaremos diciendo con precisión dónde y a qué hora, pero que se puedan sumar con nosotros, porque claramente este movimiento y esta huelga ha podido mantenerse por el apoyo de las organizaciones y entre ellas el Sindicato Mexicano de Electricistas. Que sepan, como siempre digo, que no vamos a dar ni un paso atrás, compañeros. Hasta la victoria siempre. Claro que esperaremos la información por parte de la Secretaría General y con gusto estaremos presentes en ese apoyo solidario con nuestros compañeros de Notimex. También han llegado saludos enviados por compañeros que no han podido estar presentes con nosotros. Uno de ellos es el Comité Democrático de TRADOC. Y mencionan lo siguiente: a la Asamblea General Ordinaria de Informes, estimados compañeros y compañeras del Sindicato Mexicano de Electricistas, lamentamos no poder asistir presencialmente a esta importante asamblea de su gran organización sindical, pero es nuestro deseo que esta sea todo un éxito, que los fortalezca internamente para continuar con la heroica resistencia en defensa de sus derechos, que les fueron arrebatados arbitraria e ilegalmente por el narcogobierno de Felipe Calderón Hinojosa, con el apoyo de los grandes grupos empresariales y sus partidos. Así que no hay otro camino
que seguir construyendo una alternativa independiente y democrática para la clase trabajadora en el país, la nueva central de trabajadores, donde el ESME es el principal referente. Solamente unidos y organizados podremos enfrentar los nuevos retos, gobierne quien gobierne. ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva la nueva central de trabajadores! Fraternalmente, por la corriente democrática de la cooperativa Trado, Jesús Torres Nuño y Enrique Gómez Delgado. Después del siguiente compañero, llegaron también dos mensajes cortos en video que Radio ESME nos va a hacer favor de poderlos transmitir para que los escuchemos. Pero en este momento le pido de favor al compañero secretario general de la sección 18 de Michoacán, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Gamaliel Guzmán Cruz, que haga uso de la palabra. Adelante, compañero Gamaliel. Muy buenas tardes, compañeros, muy buenas tardes, compañeras, con el permiso del Comité Ejecutivo, con el permiso también de mis compañeros asistentes de las diferentes organizaciones y sindicatos, me dirijo a ustedes, compañeras y compañeros, desde la sección 18 de la CENTE, desde la CENTE, queremos expresarles nuestro reconocimiento, nuestro respeto por la combatividad que siempre han mostrado. Créanme, compañeras y compañeros, que para nosotros, para nuestros militantes, el ejemplo del ESME en su lucha que ha dado durante ya muchos años es un ejemplo a seguir. Aquí hemos venido muchas veces y hemos recibido el respaldo de todos ustedes. Hemos marchado con ustedes también en aquellas históricas movilizaciones, en aquel plantón histórico también en el centro, en el zócalo de esta ciudad, y bueno, también hemos recibido el apoyo constante. Esto nos deja claro que esa es la ruta, ese es el camino a seguir de las diferentes organizaciones. Aquí se han venido a manifestar compañeros que hoy están dando una lucha, los compañeros de Notimex, con los cuales hemos también establecido relaciones de solidaridad y de las cuales también hemos recibido nosotros. Hoy cumplimos 60 días de estar afuera de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, ahí en la Plaza Santo Domingo, exigiendo que se cumplan acuerdos establecidos entre el gobierno del Estado de Michoacán, el gobierno federal y nosotros. Acuerdos que desde el año 2020 se establecieron y que todos tienen que ver con la exigencia del respeto a los derechos laborales, que tienen que ver también con la obligación que tiene el Estado de dar una educación pública gratuita, que tiene que ver también con temas de las propias escuelas que hoy están abandonadas y que la pandemia dejó entrever, quedó al desnudo, pues, la situación de abandono que tienen. Esa es nuestra lucha. Por eso estamos el día de hoy acá en la Ciudad de México exigiendo respuestas, exigiendo que se cumplan esos acuerdos. Y decíamos hace un momento, lo acaban de mencionar nuestros compañeros también, no tenemos otra ruta más que buscar el cómo nos unimos, el cómo nos conjuntamos para que todas las demandas que hoy tenemos levantadas sean cumplidas. Desde nuestra perspectiva, no tenemos un cambio de gobierno, tenemos un gobierno con las mismas características de sus antecesores, y así lo hemos definido, así lo hemos caracterizado, tenemos un gobierno neoliberal. Siguen las mismas instituciones, siguen los mismos personajes, me refiero a los funcionarios en los diferentes cargos de las diferentes dependencias, siguen las mismas políticas, y entonces por eso decimos, tenemos un gobierno con características neoliberales. Exigimos entonces el cumplimiento de cada una de las demandas nuestras y de las demás organizaciones. Esa es la ruta, compañeras y compañeros. Los saludamos en esta su asamblea
y esperemos que lo que aquí se discuta, lo que aquí se analice, vaya en ese sentido de tener acuerdos importantes en beneficio de ustedes, compañeras y compañeros. ¡Viva el ESME! También se encuentran con nosotros exmiembros del Comité Central, nuestro compañero exprosecretario de Cultura y Recreación, Juan Antonio Rodríguez Solórzano. Bienvenido, compañero. El compañero ex juez de la Comisión Autónoma de Justicia, Javier García Camacho. Y el compañero ex miembro de la Comisión Autónoma de Hacienda, Héctor Horacio Vega Ballesteros. Enseguida, del Comité 68 Pro Libertades Democráticas, le voy a solicitar al compañero Félix Hernández Gamundi nos dirija unas palabras a esta asamblea. Adelante, compañero. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Saludo con mucho afecto a todos los miembros del ESME, de este heroico y muy aguerrido ESME. Saludo a los compañeros de la dirección del Comité Ejecutivo Nacional y a todos los compañeros que ahora acá se encuentran. Hace unos días estuvimos en el país, inició una discusión muy grande a raíz de la muerte de Luis Echeverría, el mayor criminal de los últimos años en México, acusado de genocidio por los delitos cometidos en 1968, antes de 1968 también, por las criminales agresiones en contra del sindicalismo independiente de México, concretamente en contra del sindicalismo independiente de los ferrocarrileros, encabezados por Demetrio Vallejo, Valentín Campa, por los médicos de México, por las agresiones en contra del sindicato, las secciones independientes del sindicato de mineros de México, concretamente las secciones de Nueva Rosita y otros. También por la guerra sucia que se prolongó en México por muchos años. Hoy hay quienes claman que con la muerte de Echeverría se termina la causa por la que hemos luchado por 50 años. Es falso. Este es un crimen de lesa humanidad. Es un crimen de Estado que generó decenas de miles de víctimas que ahí están y que esperan la reparación del daño. Los hijos de quienes fueron luchadores directos, los nietos y toda la descendencia después de la represión brutal fueron generaciones perseguidas. Y pensando en este tema, yo me puse a reflexionar sobre la agresión de Felipe Calderón en contra de los trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro al desaparecer la fuente de trabajo. Hace algunos años, Adolfo Pérez Esquivel, connotado escritor argentino y luchador internacional por los derechos humanos, demandó al gobierno argentino encabezado por Carlos Menem por el delito de genocidio económico. ¿Qué quería decir Pérez Esquivel en su denuncia de genocidio económico? Quiere decir una decisión del Estado que cancela proyectos de vida de los trabajadores, que pone en riesgo la vida de los trabajadores y sus descendientes. ¿Se parece a la cancelación de la Compañía de Luz? Yo sugiero que se estudie la posibilidad y la conveniencia
de demandar a Felipe Calderón Hinojosa por el delito de genocidio económico. La medida de cerrar arbitrariamente la compañía de luz y no prever la reinserción de los trabajadores, ustedes, los trabajadores de la compañía de luz en el sector eléctrico al que tenían derecho, es un genocidio. Es una manera de cancelar, de dificultar condiciones de vida y proyectos de vida personal y familiar. De verdad, es un tema que tiene que ser analizado. No estamos acostumbrados en México a reclamar este tipo de cosas y los poderosos no están acostumbrados a que se les reclame, porque más bien ellos están acostumbrados a la impunidad. Están acostumbrados a que sea el trabajador el que tenga que demostrar lo que a su derecho corresponde. Y no es así. La ley no es eso. Pero además de la ley, de las leyes mexicanas, nosotros tenemos que hacer uso, recurrir al derecho internacional. Y el derecho internacional es aplicable en México, porque México como Estado es parte, se dice en el lenguaje de los especialistas, es parte de la comunidad internacional. Y al ser parte de esa comunidad, pero además al haberse firmado todos los tratados internacionales con la Organización Internacional del Trabajo y con diversas organizaciones defensoras, protectoras de los derechos humanos, el derecho internacional es aplicable en nuestro país. Ahí lo dejo como una propuesta. Nosotros en el Comité 68 hemos luchado décadas por romper el estado de impunidad, que es lo que hoy permite la violencia que recorre todo el país y que nos ha privado del disfrute, del uso y disfrute de nuestro territorio nacional, que no nos prive del derecho de utilizar, de hacer vigentes nuestros propios derechos. Mi total solidaridad con la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas, de donde admiro profundamente la enorme, la grandiosa resistencia que han sido capaces de llevar adelante por ya muchos años, y que estoy seguro vamos a triunfar junto con ustedes, como va a triunfar el pueblo de México, los trabajadores de México, como lo han dicho aquí otros compañeros, junto con el ESME. ¡Vivan los trabajadores electricistas y viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Hasta la victoria! ¡Viva! Así es. Enseguida vamos a ver los dos videos que les comentaba. Agradecemos a los compañeros de la Secretaría del Interior que han hecho lo posible para que esto lo podamos ver. Uno es del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y otro de la Asociación Sindical de Trabajadores del Instituto de la Vivienda. Entonces, veremos los videos y con esto, compañero secretario general, terminaríamos la presentación de nuestros invitados y los mensajes que nos brindaron. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Soy Ricardo Álvarez, presidente del Comité de Vigilancia del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Por mi conducto y en representación
Les hacemos patente nuestro reconocimiento por ser el ESME un sindicato referente, un sindicato democrático, disciplinado y solidario en cada uno de sus integrantes. Su unidad es su principal valor y su solidaridad una gran virtud que los pondrá siempre al frente de la lucha de los trabajadores en defensa de los derechos laborales. Nuestra felicitación a esta asamblea, esperando que se logren todos sus objetivos. ¡Viva el ESME! En la Asociación Sindical de Trabajadores del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, reconocemos la lucha de los compañeros electricistas y extendemos un saludo combativo y fraterno a todos sus integrantes y en especial a su secretario general Martín Esparza Flores, al Comité Ejecutivo que tan dignamente lleva en sus hombros la responsabilidad de representar y encabezar a este combativo sindicato. Reconocemos la resistencia que han presentado todos y cada uno de sus agremiados ante los distintos embates que han sufrido a lo largo de estos 107 años de vida. Y celebramos junto con ustedes que ningún ataque ha logrado vencerlos. Nos reivindicamos hermanados como clase trabajadora y reiteramos nuestro compromiso como organización integrante de la nueva Central de Trabajadores de ser partícipes de las luchas por las reivindicaciones sociales, laborales y políticas que durante más de un siglo han mantenido en pie al ESME. Por una larga vida de trabajo a favor de sus agremiados y sus familias. Astimbi con ustedes, compañeros. Bien, compañeras y compañeros, hemos recibido los mensajes de nuestros compañeros invitados. Vamos a pasar al punto número 3, que es informe de un servidor. Tantito el cubrebocas. Compañeras y compañeros de esta digna y heroica lucha de resistencia, activos y jubilados, sean todos bienvenidos. Distinguidos invitados especiales que hoy nos honran con su presencia, a todos los les doy la más cordial bienvenida a esta Asamblea Estatutaria de Informes. En apego al artículo 64, fracción quinta de nuestros estatutos, me permito rendir el informe de actividades del periodo comprendido entre el 14 de diciembre del 2021 al 14 de julio del 2022. Este informe lo enviaré a nuestra revista oficial Lux para el conocimiento de todo nuestro sindicato. De igual forma, cada uno de nuestros compañeros del Comité Central y Comisiones Autónomas harán lo correspondiente para informar sobre sus respectivas actividades y pueden ser consultadas por todos los agremiados. Quiero decirles, compañeras y compañeros, que también esta asamblea se está transmitiendo en vivo a través de nuestra plataforma digital por Radio ESME por Internet. Gracias, compañeras y compañeros, que participan en esta importante plataforma. Y es importante lo que acaba de mencionar nuestro compañero Félix Hernández Gamundi. Parte de lo que hemos venido luchando fue la demanda que presentamos ante la Fiscalía General de la República en contra del espurio de Felipe Calderón.
Pero hoy el tema de ir a los tribunales internacionales, de demandar por genocidio económico a Felipe Calderón Hinojosa y a todo su gabinete, como Javier Lozano Alarcón, Georgina Kessel, y hoy ya está en la cárcel Genaro García Luna, que fue el operador para tomar por asalto armado y militar nuestras instalaciones con lujo de violencia, pero también participó el ejército, también participó la marina, policías estatales. Fue una acción velada, un golpe de Estado en contra de un sindicato democrático e independiente. Les pregunto, compañeros, ¿estudiamos el caso y vamos por Felipe Calderón a demandarlo en los tribunales internacionales por genocidio económico? Claro, compañeros, porque el daño que hicieron a los trabajadores no nada más fue a nosotros, fue a nuestras familias también. Nos rompieron un proyecto de vida. Lo único que hacíamos era construir infraestructura para mantener encendida la ciudad más grande del mundo. Y lo hemos explicado, les ganamos el juicio. Logramos la sustitución patronal con un tribunal colegiado de circuito en materia laboral. Sin embargo, hoy sabemos que la impartición de justicia en este país está secuestrada. Hoy los ministros de la Corte resuelven por los intereses de los gobiernos en turno, por los potentados en este país, y han traicionado a los trabajadores, han traicionado a los campesinos, han traicionado al pueblo de México. El caso nuestro es similar a lo que hicieron en el movimiento estudiantil del 68 o el halconazo del 71. Acabar con jóvenes estudiantes que buscaban mejores condiciones de vida. Y es lo que han hecho con nosotros. Afortunadamente, 16,599 compañeros nos quedamos a luchar con el respaldo de nuestras familias, de nuestros compañeros jubilados que nos han apoyado de manera moral y económica, y que gracias a todos hoy podemos decir que el Sindicato Mexicano de Electricistas está más vivo que nunca, camaradas. Conservamos nuestro Registro Nacional de Industria, el número 760. Y hoy hemos escuchado todos nuestros compañeros que también están luchando. Tuvimos la oportunidad de que fuimos invitados el día de ayer a este foro sobre la implementación de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, transformando el mundo del trabajo. Ahí estuvimos como Confederación Nacional Nueva Central de Trabajadores. Fijamos una posición muy clara. Hay un rezago histórico que nos debe el Estado mexicano a los trabajadores. Y lo decimos categóricamente. No puede ser que se quede para el estudio en la historia de la huelga de los compañeros mineros que han cumplido 15 años, la huelga de Cananea, Sombrerete, Zacatecas, Taxco en Guerrero, o el abuso autoritario del gobierno para cerrar Mexicana de Aviación. No puede quedar impune tampoco la lucha de nuestros compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que han sido perseguidos también y encarcelados, y muchas veces han asesinado a compañeros maestros por defender la educación laica, gratuita y obligatoria en nuestro país a partir de las reformas estructurales que hicieron en aquel Pacto por México. Una reforma punitiva para violentar los derechos de los maestros. Por eso el maestro luchando también está enseñando. Gracias, maestro Gamaliel, y a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que están aquí presentes. Mañana tienen una movilización a las 10 de la mañana del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo.
más de 60 días en plantón y nadie los quiere atender, imagínense. El recorte al presupuesto, no quieren basificar los puestos de trabajo, a los compas, compañeros de la sección 7 en Chiapas les bloquearon sus cuentas, de los trabajadores de sus cuotas, despidieron a los dirigentes de la sección 7 y así lo vienen haciendo. Todo eso viene en el informe, compañeros, pero era importante resaltar porque también están nuestros compañeros de Subnotimex. Increíble ayer que vino el director general de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, y afuera, antes de entrar a la biblioteca, los compañeros de Notimex con sus mantas entregando un volante. Y no podíamos dejar pasar ese evento, como si en México todo estuviera bien, en un país color de rosa, y no es así. Por eso fijamos nuestra posición muy clara dentro del evento. Compañera Adriana Urrea, tienes el respaldo del Sindicato Mexicano de Electricistas y de la Confederación Nacional Nueva Central de Trabajadores. La lucha de los compañeros es por preservar el contrato colectivo de trabajo. Son 80 compañeros profesionistas, profesionales más bien, del periodismo y en una agencia del Estado mexicano, cuando la autoridad ya resolvió en favor de ellos en el tema de la huelga y solamente reinsertarlos laboralmente, respetarles el contrato colectivo de trabajo, tienen que andar en las calles durante más de 2 años. ¿Hasta dónde entonces somos capaces de poder mantener la unidad y la organización del movimiento obrero? Mencioné también el caso de nuestros compañeros telefonistas, una reforma en telecomunicaciones y hoy se pretende acabar con una de las empresas emblemáticas de nuestro país, Teléfonos de México, que en el proceso de privatización se la entregaron a los amigos de Salinas de Gortari. De ahí salió grandes fortunas para tener un monopolio, un consorcio que cotiza en las bolsas de valores de Nueva York, de los hombres más ricos del país, y apenas escuché, dicen, el ingeniero más importante de México. En ese sentido, creo que es momento de articularnos en la nueva central de trabajadores, que hoy podemos decirle, lo traigo en el informe, la nueva central de trabajadores ya tiene su registro como confederación, compañeros, tiene su registro y su mesa directiva y sus estatutos. Y con ese registro de la Confederación demandamos también, mediante amparo, la reforma que hicieron a la ley del IMSS para pagar las pensiones que dice la Constitución, el artículo 123, párrafo sexto, que en el tema de pensiones se deben de pagar con salarios mínimos integrados con las prestaciones, porque cotizamos en salarios mínimos. Y hoy los legisladores de izquierda aprobaron la reforma para que cuando vayamos a aplicar nuestra pensión nos paguen en las unidades de medida y actualización en la UMA y perder casi el 40% de derechos adquiridos. No lo dejamos pasar, ese amparo ya llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y estaremos muy pendientes y señalando con índice de fuego a esos ministros de la Corte que han traicionado a nuestro país. Gran parte del problema que pasa en nuestro país de violaciones sistemáticas a derechos laborales es por las actuaciones del Poder Judicial, que en términos de la Constitución debería de ser un poder autónomo e independiente para equilibrar a los poderes, tanto ejecutivo como legislativo, pero en México no sucede, camaradas. Por eso, la relevancia de mantener la unidad y la participación del ESME. Nos ha tocado vivir una de las etapas más difíciles en la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas, que vamos a cumplir 108 años el próximo diciembre. ¿Quién iba a pensar que un gobierno rapaz
tomara con lujo de violencia nuestra fuente de empleo y mediante un acto administrativo decretar la extinción cuando la materia de trabajo existe. En ese sentido, hemos aguantado y también aguantamos la influenza con el espurio de Calderón y hoy la pandemia del COVID-19, donde lamentablemente muchos compañeros nuestros han perdido la vida, entre ellos nuestro compañero Eduardo Bobadilla Zarza, secretario del Trabajo, que en paz descanse, y desde aquí estoy seguro que está siguiendo nuestra asamblea, y la mejor forma de honrar a todos los que se nos adelantaron es continuando en la lucha hasta alcanzar los objetivos. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros! Con la actual administración, desde el primer día que ganaron la elección en el 2018, entablamos comunicación con el Gabinete de Transición, específicamente con la Secretaria de Energía. Avanzamos en explicar hasta dónde estaba nuestro conflicto, qué alternativas de solución había, tanto jurídicas como políticas. Se instaló una mesa en Gobernación, estando la secretaria Olga Sánchez Cordero y estando también Zoé Robledo como subsecretario de Gobernación, que días después se fue como director del IMSS. Pero en la dependencia que debe de velar por el sano desarrollo de la política interna, se han venido registrando diversos cambios, pues siendo Olga Sánchez Cordero titular, Robledo fue sustituido por Ricardo Peralta, con quien retomamos el diálogo. Ante la falta de atención a nuestras demandas, fue entonces que el acuerdo de asamblea decidimos acudir los días 11 de cada mes a Palacio Nacional. Porque hoy nos queda claro, compañeros, que nuestra problemática no es un tema de carácter legal, sino político. Y el único que puede resolver este conflicto es el presidente de la República, que en más de 58 mañaneras se ha referido a la injusticia cometida en nuestra contra por el espurio de Felipe Calderón Hinojosa. Después de varias visitas a Palacio Nacional, es que el 2 de junio del 2021 se retomó la mesa de diálogo con Gobernación mediante un documento denominado Esquema para reestructurar la atención y respuestas al Sindicato Mexicano de Electricistas. Se ha cumplido un año y las respuestas aún están pendientes. Un elemento que debemos considerar en los cambios en Gobernación es que se han dado de manera reiterada, pues Olga Sánchez Cordero abandonó la dependencia para irse al Senado y en su lugar llegó el licenciado Adán Augusto López Hernández, a quien vía escrito le hemos enterado de la situación que guarda nuestro conflicto. Hace unos días también el subsecretario Rabindranath Salazar, que fue el que instaló la mesa de trabajo, ha sido nombrado coordinador de atención en la Presidencia de la República. En su lugar ha llegado César Yáñez, que conoce perfectamente la trayectoria y la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hemos recibido con atención el mensaje muy claro que a partir de la semana que viene se reanuda la mesa de trabajo en la Secretaría de Gobernación, compañeras y compañeros, y los vamos a mantener informados de los resultados de estas reuniones. Cabe hacer mención que hemos atendido a través de nuestro cuerpo jurídico una serie de demandas en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Le hemos puesto los oportunistas y cerratos. Uno de los asuntos jurídicos que no podemos dejar de mencionar en esta asamblea es la derrota legal tanto en la Junta Especial número 5 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje como en el quinto tribunal en materia de trabajo del primer circuito de los exagremiados a nuestra organización encabezados
por el difunto León Javier Serrato Reyes. Pretendían que tras liquidarse cómodamente tras el golpe a nuestra organización el 11 de octubre del 2009, regresara a que se les reconocieran sus plenos derechos y ser incluidos en el padrón de miembros activos. Es decir, en igualdad de circunstancias y derechos de aquellos que nos quedamos a defender a nuestra organización sindical. Pero detallemos, compañeras y compañeros, la ruta del descalabro de estos oportunistas y comodines que demandaron a un servidor, al procurador y a miembros de la Comisión Autónoma de Justicia. Primero, la Junta emitió a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas el 9 de septiembre del 2021 un laudo absolutorio donde se argumentaba que en ningún sentido se violaron sus derechos como pretendieron engañar a la autoridad. Después, acudieron a presentar el 4 de octubre del pasado año un amparo directo ante el Tribunal Colegiado en este caso. El quinto Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito, con fecha 16 de junio del 2022, donde dicho tribunal sobreselló el recurso interpuesto, negándoles a los quejosos el amparo y la protección de la justicia federal. Entre algunas más de sus importantes argumentaciones, el Tribunal Colegiado estableció claramente que la mayoría de trabajadores del sindicato se encuentra en la posibilidad de establecer válidamente en sus nuevos estatutos que aquellos miembros en receso dejen de pertenecer al sindicato, tomando en cuenta que los vínculos de los trabajadores quejosos con la organización dejaron de encontrarse vigentes desde que aceptaron su liquidación. Esperemos que esto sirva de ejemplo para todos aquellos que insisten en tratar de desestabilizar a nuestra organización con sus hambrientos caballos de Troya, que ni por el lado de nuestra democracia interna ni aplicación puntual de nuestro estatuto podrán quebrantar nuestra unidad. Los que se fueron, ya se fueron, compañeros. Los únicos miembros activos del ESME son los que estamos aquí presentes, los que nos quedamos a luchar. En el tema de pensiones, lo explicaba, y aquí la Confederación de Jubilados Pensionados de Adultos Mayores, que preside nuestro compañero Jorge Herrera Ireta, y el cuerpo jurídico del sindicato se encargaron de establecer y estudiar la materia sobre la reforma a la ley del IMSS. Debe destacarse que la propuesta de sentencia que enriqueció con pronunciamientos de los propios magistrados y entre algunos de sus resolutivos determinó que los sindicatos tienen interés legítimo para impugnar una ley que afecte a los trabajadores. Se reconoce el nuevo papel de los sindicatos para la representación legal y defensa de los derechos de los trabajadores. Y muy importante, se reconoce que la reforma a las leyes resulta una violación autoaplicativa, es decir, desde su publicación hay una afectación directa sin requerir que un acto de aplicación para revisar la norma. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Que aunque todavía no se aplique a un trabajador el pago en UMAS, desde la publicación de la reforma ya hay afectaciones a los derechos de los trabajadores. Los magistrados determinaron remitir el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo a la competencia original, ya que diversos conceptos de violación son fundados en normas constitucionales de naturaleza aplicativa. El ministro ponente, que lo conocemos todos, será Alberto Pérez Dayán. Él fue trabajador de Luz y Fuerza del Centro y miembro del Sindicato Mexicano Electricistas. Su padre fue jubilado de Luz y Fuerza del Centro. Él estuvo en el área comercial casi 17 años. Y hoy está de ministro de la Suprema Corte. Él vio el caso nuestro cuando nos revocaron el amparo
que nos regresaba a trabajar con CFE como patrón sustituto. Este ministro se espera que el caso genere una nueva jurisprudencia, creando un nuevo criterio en materia laboral, pero sobre todo que dé marcha atrás a lo que es, sin duda, un atentado a los derechos de jubilación para acceder a una pensión y vejez digna en favor de millones de mexicanos. Cabe destacar que el mismo jurídico ha hecho un documento que se llama Amicus Curi, Amigos de la Corte, donde todos los sindicatos de la nueva Central de Trabajadores van a ir a entregar con sus organizaciones este documento firmado por ellos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Demandas de la CFE contra miembros del Comité Central. Debemos informar a esta Asamblea que, como todos hemos sido testigos, la criminalización de nuestra lucha, ahora por la defensa de nuestro patrimonio, no concluye. Y así como el gobierno del espurio Calderón, muchos de nuestros compañeros fueron enviados a prisión acusados de delitos que no cometieron, por el solo hecho de haber participado en acciones de resistencia y movilizaciones, ahora la Comisión Federal de Electricidad nos finca acusaciones penales por defender nuestro patrimonio. A la fecha, hay 22 carpetas de investigación y juicios civiles en contra de miembros del Comité Central y de compañeros de las diversas divisiones a los que la CFE acusa de delitos como despojo, robo, sustracción de bienes muebles y hasta de delitos en contra del consumo y la riqueza nacional, así como por diversos hechos suscitados en otras instalaciones, en ciudades como Cuernavaca, Morelos, Tulancingo, Pachuca y Tula de Allende, Tlanepantla, Tejupilco del Estado de México, así como instalaciones de San Juan de Aragón, Avenida Juárez, Avenida Cuitláhuac, entre otras. Hemos sido objeto de agresiones por parte de la fuerza pública. Es importante recalcar que de nuestra parte solo defendemos lo que es nuestro y los despojadores y delincuentes se encuentran en la Comisión Federal de Electricidad ocupando altos cargos. Usar la fuerza pública a los ministerios públicos de la Fiscalía General de la República de manera facciosa contra trabajadores es una acción vil que atenta en contra del Estado de Derecho y más cuando estos ministerios públicos federales se abstienen de investigar hechos delictivos relacionados con la Administración de Justicia, como lo es el procedimiento laboral de delimitación de zonas establecido en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que las autoridades se niegan a hacer valer para devolvernos nuestra área de trabajo que por ley nos corresponde. Actualmente se promueve un amparo indirecto ante el juzgado de distrito en materia penal en contra del juez de control que determinó la abstención de investigar este asunto. Vamos a seguir insistiendo para hacer valer el convenio de delimitación de zonas y en que se dé curso a la carpeta de investigación asentada hasta la Fiscalía Especial de combate a la corrupción por la denuncia que interpusimos en contra del espurio Felipe Calderón Hinojosa y que está en manos de la licenciada Citlali Fuentes Hernández. Queremos hacer hincapié que pese al número de demandas en contra de los miembros de nuestra organización, el Sindicato Mexicano de Electricistas no va a dejar amedrentar y seguirá defendiéndose por lo que la ley y la razón nos corresponde. Aprovecho este espacio para hacer un amplio reconocimiento al cuerpo jurídico del Sindicato Mexicano de Electricistas, que coordinado por el licenciado Antonio Miranda Sánchez. En la Secretaría del Exterior se han hecho muchísimas actividades. Los primeros meses del año fueron de gran actividad para nuestro sindicato y se vieron enmarcados en dos grandes tareas: enfrentar los ataques y provocaciones que desde el poder se realizaron para tratar de desconocer a nuestra dirección sindical democráticamente electa, que a través de algunos funcionarios tratan de dar vida artificial a los grupos disidentes
que buscan despojarnos de los logros de la lucha de resistencia que hemos logrado durante casi 13 años de esfuerzo permanente. Y el apoyo a la iniciativa de reforma eléctrica, así como la promoción del ejercicio de democracia directa en la consulta sobre la revocación de mandato del presente en turno, en la importancia de contar con una herramienta que nos permite impulsar la democracia participativa en el país. En tal sentido, promovimos el 1 de abril el encuentro entre el sindicalismo democrático independiente y la asociación civil que siga la democracia, mismo que se realizó en estas instalaciones del ESME. No podemos soslayar que la consulta de revocación realizada el 10 de abril y que fue organizada por el Instituto Nacional Electoral, decenas de compañeros y compañeras del ESME participaron como observadores en las casillas instaladas. Durante el mes de mayo, además de participar en la jornada del 1 de mayo, un servidor acudió a la invitación para celebrar el Día Internacional del Trabajo en Dos Bocas, Tabasco, para hablar con el presidente de la República. El Día Internacional del Trabajo nos sumamos como organizadores y participantes de los trabajos del Foro Social Mundial, que por la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19 se realizó en forma híbrida, es decir, contamos con una delegación de compañeros de diversos países quienes estuvieron presencialmente en las actividades realizadas en el Centro Histórico de la Ciudad de México y a la par, cientos de compañeros y compañeras participaron a distancia a través de distintas herramientas virtuales. Debemos citar también la participación del ESME en el Foro Social Mundial que se verificó a través de foros y paneles de discusión donde pudimos intercambiar puntos de vista con compañeros y compañeras delegados internacionales de diversos países del continente americano, Asia, Europa y África. En el contexto de los trabajos del Foro Social Mundial, recibimos la visita del Comité por la Abolición de Deudas Legítimas, que preside el compañero Eric Toussaint, quienes realizaron una decena de actividades en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas en la Ciudad de México, Toluca, Estado de México, Cuernavaca, Morelos. Durante el mes de junio acudimos a la Cumbre de los Pueblos que se realizó en Tijuana, Baja California, como respuesta de las organizaciones populares a la exclusión que el gobierno de Estados Unidos realizó en contra de diversos gobiernos latinoamericanos. En el ESME tuvimos una de las actividades del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, con la participación de importantes académicos y académicas, miembros de la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de Latinoamérica, CEPLA. De igual forma, durante junio comenzamos con la organización y convocatoria a la Cuarta Conferencia Nacional de la Nueva Central de Trabajadores, la cual en un principio estaba planeada para realizarse los días 15 y 16 de julio. Sin embargo, las actuales condiciones de la pandemia del COVID-19 nos obligaron a calendarizar este importante evento para los días 19 y 20 de agosto de este año. Aquí va a ser en nuestras instalaciones. Como ruta de trabajo y promoción de la Cuarta Conferencia, se acordó realizar en conjunto de visitas de miembros de la Estructura Ejecutiva Nacional de diversos estados de la República, donde hay organizaciones, miembros de la nueva central. Hasta el momento se han verificado actividades en Tijuana, Baja California, Hermosillo, Sonora, Guadalajara, Jalisco, Morelia, Michoacán y el estado de Colima. Además, se tienen calendarizadas actividades al menos en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tamaulipas y Puebla. Estas visitas tienen como objeto reactivar los núcleos de trabajadores de la nueva central de trabajadores y preparar las discusiones de la agenda política de la Conferencia Nacional. Informamos que el 19 de agosto discutiremos sobre la situación nacional e internacional, al realizar mesas simultáneas de discusión temática sectorial en temas como libertad y democracia sindical, precariedad laboral, salario, empleo, seguridad social, pensiones, género, economía social y cooperativismo, educación, energía, deuda pública y presupuesto. Terminaremos los trabajos de la Cuarta Conferencia estableciendo las tareas organizativas y un plan de acción. Terminaremos los trabajos. El ESME seguirá patentizando su solidaridad con la lucha
que vienen realizando nuestros compañeros y compañeras del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, CITIMTA, quienes a comienzo del año fueron advertidos de que una posible desaparición de su instituto, integrándolos a la Comisión Nacional del Agua. También con las trabajadoras de Sugnotimex, cabe hacer mención que contamos el día de hoy con nuestra compañera secretaria general, que imagínense, porque dicen que no pudo comprobar 2,300 pesos para cubrir una nota, la querían meter a la cárcel. Y Peña Nieto, que se robó lo que quiso, vive tranquilamente en mansiones en España, pero bueno, ya le mandaron el perro muerto al fiscal general de la República. Gracias, compañera Adriana Urrera de Sugnotimex. Contarán con el respaldo del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. De igual forma, hemos participado en las diversas movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, que nos ha invitado para mañana de las 10 del Ángel al Zócalo, que exige la reanudación de la mesa de negociación con las autoridades, suspendida por más de 2 años. Caso especial es el de nuestros compañeros de la sección 18 de Michoacán, quienes desde el 15 de mayo pasado sostienen un plantón fuera de la sede de la Secretaría de Educación Pública, exigiendo el pago de los adeudos en salarios y la basificación de decenas de normalistas que una vez egresados se mantienen sin empleo. A diferencia de lo que afirman los detractores y grupos contrarios a nuestra organización sindical, el Sindicato Mexicano de Electricistas ha demostrado a partir de su actividad política y capacidad de movilización que se mantiene en pie de lucha buscando una salida en beneficio de las y los trabajadores electricistas. Para mí es grato informar sobre la Asamblea de Dividendos. Informo que la Asamblea de Dividendos se llevó a cabo el 16 de junio del 2022, llegando a los siguientes acuerdos por unanimidad. Total de dividendos del ejercicio fiscal 2021 para el pago 2022 fue de 114 millones de pesos, 300 mil pesos, distribuidos de la siguiente manera. Reparto de dividendos entre 15 mil compañeros es de 5.500 pesos per cápita, total 82 millones 500 mil pesos. El inicio de pago de dividendos a los diferentes departamentos y secciones ya inició el pasado martes 12 de julio del 2022 y se está publicando en medios oficiales el calendario de pago de los departamentos, secciones o divisiones hasta concluir el total de miembros activos de nuestra organización. Pago de 279 casos del fondo mutualista, que les corresponden 100 mil pesos a cada familia, será un total de 27 millones 900 mil pesos. El pago de la primera etapa de mutualistas ya fue el día de ayer, miércoles 13 de julio, y se estarán realizando convocatorias a las familias de nuestros compañeros fallecidos hasta concluir el pago de todos los beneficiarios para el cobro de su cheque. Aquí mostramos la solidaridad del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas para las familias de los compañeros que se nos han adelantado. Cabe destacar también que contaremos con un fondo de 3.900.000 pesos para la modalidad 40. Se estará realizando el pago a partir del 15 del último de cada mes en ventanilla de la tesorería a todos los compañeros inscritos en el programa de fondo revolvente de modalidad 40. Cabe hacer mención que de los dividendos obtenidos en este ejercicio fiscal no se destinó ningún monto para el funcionamiento administrativo del sindicato. Todo el recurso se ha destinado para la resistencia, compañeras y compañeros. Desde aquí hago un reconocimiento muy amplio a nuestra compañera Mónica Jiménez Acosta, secretaria tesorera, que por cuestiones de salud no ha sido posible estar presente, pero aquí está también su personal de Fidetrap, que han hecho una labor titánica en beneficio de todos los trabajadores y trabajadoras de este Sindicato Mexicano de Electricistas. Escrituración de predios, que es uno de los temas pendientes del memorándum de entendimiento. Todos sabemos que son más de o casi 50 predios
y de los cuales 29 ya salieron publicados en el Diario Oficial de la Federación para su escrituración en favor del sindicato. Esta tarea la lleva a nuestro compañero Fernando Muñoz Ponce, secretario del Interior, y como parte del patrimonio de nuestra organización, informo a esta asamblea de que ya obtuvimos la primera escritura en favor del Sindicato Mexicano de Electricistas de un predio allá en el municipio de Taxco, Guerrero, que está a unas cuadras del centro. Son más de 2.300 metros cuadrados que nos servirán para montar un proyecto en beneficio de los compañeros que siguen en la resistencia en el municipio de Taxco. Esta es ya la escritura original en favor del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Ya es la primera. El tema es que cayera la primera y las demás. También informo que del predio Juárez 90 ya nos entregaron el documento por parte del INDAVIN y se encuentra ya libre de todo gravamen, compañeros. ¿Qué quiere decir? Que ya el notario tiene la escritura para ingresarla al INDAVIN y en unos días más esa escritura de Juárez 90 también ya pase al patrimonio de la resistencia y de este glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. También quiero mencionar que se continúan con los trámites para liberación de hipotecas a campo de nuestro compañero Héctor Cortés, secretario de Economía y Estadística, y a la fecha informo que de diciembre de 2021 a julio de este año se han entregado 196 escrituras. Hay un total de 143 que aún no han sido escritas por los notarios, no han corrido el trámite de gravamen ante el Registro Público de la Propiedad. Hay 196 pendientes de carta de instrucción y 383 en trámite. Hay 196 pendientes de carta, lo que hacen un total de 722 escrituras ya por entregar. Recuerden que fueron más de 2.800 escrituras que estaban pendientes, o si no mal recuerdo, compañero Reel, ¿cuántas fueron? Más de 4.000 compañeros que tenían su préstamo de vivienda y que fuimos entregando, y hoy solamente quedan 722 escrituras, y esa escritura ya liberada es una estabilidad familiar porque ya es un patrimonio propio gracias a la lucha resistencia de este gran Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. También se están asesorando a compañeros jubilados para su trámite de liberación de préstamos hipotecarios. Hay 14 liberaciones en trámite y 9 escrituras que han sido liberadas. Jubilados que ya terminaron de pagar su crédito, pero no habían venido al ESME, ya que vinieron, se les empezó a asesorar y ya se empezaron a liberar sus escrituras. Quiero informar también que derivado de preservar el Registro Nacional de Industria, el número 760, y revisando los permisos que ha otorgado la Comisión Reguladora de Energía, encontramos a varias empresas que no tienen firmados contratos de obra ni contratos de operación. Aquí se encargó nuestro compañero Israel Núñez Delgadillo, secretario del Trabajo, para hacer los emplazamientos a distintas empresas. Vean nada más cuáles salieron. Aldesa Energías Renovables de México, SADCB, están emplazados. Central Pinos, ubicada en Pinos, Zacatecas, es una fotovoltaica. Energías Alternas y Estudios de Proyectos, S.A., asentada en Apaseo el Grande, Guanajuato, otra fotovoltaica muy grande. Ultra Energía de México, S.D.R.L., de Capital Variable, en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes. Más Energía, S.D.R.L., de C.V., Central La Magdalena, situada en los municipios de Apan, Almoloya, de Hidalgo. Energía Escalona, S.D.R.L., ubicada en Tatatila, Veracruz, y Generadora de Energía Potosí, Zapi, de C.V., asentada en Villa de Reyes, San Luis Potosí. Y hace unos días, bueno, hace unos meses, también una empresa que va a instalar 3 plantas de generación para la industria farmacéutica de nombre Veolus,
ya firmó contrato de obra y contrato de operación con el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. La defensa de la reforma eléctrica, no podemos de dejar de mencionar que el Sindicato Mexicano de Electricistas volvió a refrendar su convicción nacionalista al participar en favor de la reforma eléctrica a través de mecanismos como las asambleas informativas para concientizar a la población sobre las verdaderas causas y consecuencias que trajo consigo la extinción de Luz y Fuerza del Centro, que junto con la reforma energética de Peña Nieto legalizaron la privatización del sector eléctrico. En estas asambleas pudimos darnos cuenta que la empresa de clase mundial que dijo que iba a sustituir a Luz y Fuerza del Centro hoy atraviesa por una de sus peores crisis financieras y económicas, que si no se frena el proceso de privatización, prácticamente la CFE va a entrar en un proceso de quiebra. Así como en 1938 el ESME apoyó de manera irrestricta al presidente Lázaro Cárdenas cuando determinó la expropiación del petróleo a las abusivas y soberbias empresas extranjeras que se negaron a otorgar mejores salarios y un trato más justo a los trabajadores mexicanos. El 27 de septiembre de 1960 se sumó a la nacionalización de la industria eléctrica anunciada por el presidente Adolfo López Mateos, quien por cierto encomendó a los electricistas del ESME la tarea de vigilar a esta industria de acechanzas futuras. Ahora salimos a apoyar una reforma necesaria para revertir el atentado a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales y devolverle el control del sector eléctrico al Estado mexicano. Debemos señalar que la reforma eléctrica presentada por el Ejecutivo encontramos la posibilidad de alcanzar una solución de fondo al conflicto electricista. Con la recuperación del sector eléctrico en favor del pueblo de México y el fortalecimiento de la empresa pública Comisión Federal de Electricidad, que pudiera permitir la reinserción laboral con contrato colectivo de trabajo para las trabajadoras y trabajadores del ESME. En respaldo a esta iniciativa acudimos a decenas de asambleas informativas que en nuestra zona de influencia y en foros virtuales a los que fuimos invitados por organizaciones nacionales e internacionales. Así también convocamos y participamos en encuentros de organizaciones sociales en apoyo a la reforma eléctrica, ocupando todos los espacios posibles para colocar la posición de nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas acordada en la Asamblea General por el rescate de la soberanía energética nacional. En ese contexto, el 21 de febrero de 2022, miles de trabajadores y usuarios de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, ANUE, estuvieron presentes durante la participación que el ESME tuvo en el Parlamento Abierto organizado por la Cámara de Diputados en el Foro 22 con el tema El Derecho Humano a la Energía en la Cámara de Diputados. Fijamos claramente la posición del ESME, el argumento por el que el acceso a la electricidad tiene que ser considerado como un derecho humano garantizado por el Estado en contra de la perspectiva neoliberal que hace de la energía una mercancía al mismo tiempo que despoja a las y los trabajadores de los mínimos derechos laborales. Por eso decimos aquí que vamos a continuar en nuestra alianza estratégica del ESME y la ANUE por avanzar en el borrón y cuenta nueva, compañeros, en una tarifa social y en una tarifa justa. Y queremos señalar que en todos estos foros, en ninguno vimos al Sindicato Único Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, al SUTERM, o los vimos, compañeros. ¿Quiénes se presentaban a los foros? El ESME, y mandaban a algún funcionario de la Comisión Federal de Electricidad que les tuvimos que hacer la plana, hasta varios diputados y varios senadores. Lamentablemente, partidos políticos ligados a los intereses de empresas extranjeras que desde hace décadas y bajo el amparo de gobiernos neoliberales fueron apoderándose del sector energético, votaron en San Lázaro en contra de esta iniciativa, convirtiendo a sus integrantes en los modernos santanas, o mejor dicho, traidores a la patria,
para la esmera defensa de la industria eléctrica y el sector energético en su conjunto implicará más batallas para no dar tregua a aquellos que en aras de una manipulada globalización insisten en entregar a los intereses extranjeros lo que es y debe ser propiedad de la nación y de todos los mexicanos. Por eso, compañeros, porque nuestra lucha y compromiso eterno es con la clase trabajadora y el pueblo de México, vamos adelante, compañeras y compañeros, y que viva el glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Viva! ¡Viva el glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva, ¡Viva el glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! Muchas gracias. Muchas gracias fraternalmente por el derecho y la justicia al trabajador. Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, número de credencial 088-361. Muchas gracias. Compañeras y compañeros, antes de que se retiren, el punto número 4 es lista de asistencia. En vista de que todos están presentes, les pediría, si consideran que lista de asistencia podamos suprimirlo, si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo. Bueno, con esta hora entonces, 19:04 de este día 14 de julio del 2022, damos por concluidos los trabajos de esta honorable asamblea de informes, asamblea ordinaria. Que regresen con bien a sus hogares, compañeros, y nos vemos la semana que viene. Ya está el calendario para los siguientes pagos, martes, miércoles y jueves.